Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Venimos trabajando en modalidad taller vivencial. La problemática de género, específicamente trabajamos en lo que tiene que ver la prevención de violencia en los noviazgos adolescentes. Trabajamos con esa población, también trabajamos con adultos en un EMPA de Rincón. Y los objetivos tienen que ver con esto, con la sensibilización a través del taller vivencial, que tiene que ver con el poner el cuerpo, trabajar lo que es cuerpo y también a través de las emociones, porque por ahí trabajamos siempre la cabeza y buscamos apelar a que somos un todo, entonces buscamos esa modalidad de vivencial. Hemos participado de voluntariado universitario, trabajando con una población adolescente en dos escuelas de acá de la ciudad de Paraná. También hemos realizado algunos talleres acá en la facultad, abiertos a toda la comunidad, y una serie de jornadas también abiertas, donde trabajamos dedicadas al autoconocimiento femenino, y también problematizando lo que es la violencia en los noviazgos adolescentes. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Bueno, actualmente estamos próximos a firmar un convenio con la Subsecretaría de la Mujer de la Municipalidad de Paraná, en donde el año que viene vamos a estar haciendo talleres vivenciales con personas de diferentes barrios, de cuatro sectores de la ciudad, y bueno, a través de lo vivencial, y donde la idea es poder aportar a lo que son las temáticas y las problemáticas de la mujer a través de la creación de producciones comunicacionales, producidos desde ella, ¿no? Desde los integrantes de los talleres. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Es una problemática que nos afecta a todos, que nos interpela a todos todo el tiempo, el repensar nuestras relaciones de pareja. Entonces a mí me parece que, bueno, o sea, como estudiante personalmente, a mí me parece que es una problemática necesaria de trabajar más allá de mi condición de estudiante, sino de mi condición de ciudadana, empezar a preguntarnos estas cosas sobre por ser mujer, qué implica y ser varón. Logramos visibilizar la problemática de género, tanto dentro de la facultad como en otros espacios, que son estas escuelas con las que hemos trabajado, y también otras instituciones y organizaciones que se han acercado para trabajar con nosotros, para hacer talleres en conjunto. También a través de las redes sociales hemos visto buena respuesta. Una frase que podemos llegar a decir en cuanto a lo que es nuestra línea de trabajo y lo que hacemos es de construir para construir, ¿sí? Las relaciones que no son equitativas entre mujeres y varones, para poder lograr esta relación de equidad, digamos, entre los géneros y los sexos. Yo no nací.